la unión de la Facultad de la Universidad Nacional de Asunción a la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados que estaremos realizando este viernes. Nos adherimos absolutamente al pliego de exigencia de los compañeros secundarios. Son exigencias genéricas de un sistema educativo el cual significamos en crisis, al igual que ellos lo habían significado. Con 50 de la República del Paraguay, con mucho gusto empezamos nuestra tarea informativa por todos los canales del Sistema Nacional de Televisión. Mediodía de jueves caluroso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvio? ¿Qué tal, Roberto? Es así. Sensación térmica de 36 grados a estas horas y vamos a recibir una primavera con una máxima estimada en 38 grados. Es así. Una primavera veraniega, ¿no? Totalmente. Bueno, compartimos los títulos. Adelante. Jarabe y Caramelos Miracle presenta titulares. Devastador panorama. Aumenta a 8 el número de muertos por el fuerte terremoto que sacudió el centro de Chile y que dejó además decenas de miles de evacuados. Las zonas costeras fueron las más afectadas. La onda expansiva llegó a nuestro país en solo 3 minutos, generando susto y evacuación de algunos edificios. En nombre del EPP, dos jóvenes de 19 y 21 años respectivamente fueron detenidos por extorsionar a un colono menonita de Tacuatí, a quien exigieron 80 millones de guaraníes, haciéndose pasar por miembros del EPP. La víctima de la extorsión realizó la denuncia, que permitió llegar hasta los responsables. Reclamos justos. Más de 6.000 estudiantes del nivel medio de instituciones públicas y privadas se preparan para la gran marcha de este viernes. Se concentrarán en 3 plazas de Asunción y unos 1.000 efectivos de la policía estarán desplegados para la cobertura de seguridad. Insólita disposición. El Gabinete Civil de la Presidencia de la República, mediante una circular, establece que en todas las entidades públicas, incluyendo las sedes policiales, deben sintonizar el canal estatal Paraguay TV. La insólita medida carece de fundamentación. Nacional eliminado. La Academia perdió anoche ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, mostrando una pálida imagen, y quedó eliminada de la Copa Sudamericana. Los ecuatorianos fueron ampliamente superiores y merecidamente están en octavos de final. Al agradecer la preferencia de siempre, comenzamos con esto. Un policía fue detenido en un operativo de entrega vigilada en la que pretendía cobrar una comisión de 3 millones de guaraníes a otro uniformado. El agente ya tiene antecedentes por robo. El suboficial segundo Gustavo Javier Escalante contaba con medidas alternativas a la prisión tras ser procesado por robo agravado. Ayer fue detenido y acusado por un camarada de haber intentado cobrarle 3 millones de guaraníes por conseguirle un traslado. Acaba de formular la denuncia a un suboficial de la Policía Urbana y Turística por supuestamente este personal policial que fue aprehendido, que fue detenido, que le estaba pidiendo dinero en efectivo para verle el tema de su traslado. Le pedía 3 millones de guaraníes. Y es la denuncia del suboficial. ¿Y dónde quería irte? Y por Paraguarí. ¿Por Paraguarí? ¿Vos sos de la zona? Por la zona, por mi valle, porque por el tema de las casas, de la familia. Exacto. Por eso, estoy lejos. Y decime, ¿él vino hoy para retirar el dinero? Así mismo, vino para retirar el dinero. ¿Qué te había prometido después? ¿Cuándo, una vez que cobre, pues, cuándo iba a tener tu traslado? Y después de 48 horas ya iba a estar otra vez el traslado, de ahí ya se va a solucionar. Ya. Se va a dar todo el dinero, el video. No, no es cierto. Una acusación bastante grave. No, no es cierto. Eso es lo que tengo que decir. Pero vos viniste junto a este oficial, ¿no? No. ¿Y dónde te detuvieron? Y en la costanera. ¿En la costanera? Sí. ¿Y qué hacía en la costanera, siendo que vos tenés arresto domiciliario? Y venía por cuestiones de parte de mi señora. ¿En la costanera? Sí.
Si bien el acusado negó los cargos, el suboficial denunciante había comunicado a sus superiores del ofrecimiento, quienes ordenaron un operativo que culminó con la detención del suboficial segundo escalante cuando este apareció en el lugar pautado para el encuentro. Vecinos del barrio Roberto de Lepetit de la capital se movilizaron una vez más cuestionando, reclamando la falta de seguridad que sufren desde hace bastante tiempo. Sostienen que si bien la policía cumple con su trabajo, es la fiscalía la que libera frecuentemente a los precoces delincuentes. Vecinos contra la inseguridad. Unos 200 vecinos del barrio Roberto Lepetit salieron a las calles a exigir mayor seguridad, cansados de una impresionante ola de asaltos que azota a esa zona. Afirmaron ya no tener miedo y anunciaron la creación de una comisión de vigilancia. Porque estamos totalmente desprotegidos de parte de nuestras autoridades, tanto de la fiscalía, de la comisaría, de todos lados. El barrio Roberto Lepetit es barrio de gente trabajadora. ¿Cierto? Es barrio de gente profesionales. Nos están tildando de zona roja y no somos zona roja. Las zonas rojas son de sectores más bajos, señora. Exactamente. Estos vienen a comprar su mercancía. De paso, nos roban, nos asaltan, nos disparan. Hay una chica semi-muerta. Gracias a Dios y a la Virgen, sigue con vida. Y fue la gota que colmó el vaso para que Roberto Lepetit vuelva a levantarse antes que tengamos que lamentar una nueva vida joven. Familiares de la joven asaltada en el mismo barrio exigieron justicia y pidieron que el principal responsable del ataque no se ha puesto en libertad. Ella está en una situación bastante crítica, ella no puede comer, está con sonda, hoy le hicieron transfusión de sangre, está con anemia y es una injusticia que le quieran liberar nuevamente al joven porque dice que tiene 17 años. ¿Pero qué pasó? Él no tuvo ninguna consideración para... Actuó sin piedad. Exactamente, actuó sin piedad. Este muchacho había actuado en complicidad con otro, este sigue libre. Los otros dos siguen sin libres, sí, pero ahora ¿qué pasa? Este muchacho tiene 17 años y ¿qué pasa? Lo quieren dejar libre por el simple hecho de que tiene 17 años y eso es injusto porque él una vida joven está postrada ella en la cama sin poder movilizarse, ella tenía todo un futuro por delante. Ella está consciente, ¿verdad? Ella está consciente, pero ¿qué pasa? Ella no puede consumir nada, él le dejó totalmente dañado la parte intestinal y ella está con transfusión de sangre. Los afectados señalaron que los principales delincuentes son jóvenes drogadictos que pertenecen a otros barrios y ratificaron que ya tomarán acciones concretas contra ellos. Durante días un equipo periodístico de nuestro canal recorrió zonas de venta informal de artículos ingresados al país de manera ilegal. Los vendedores aseguran que ya no se animan a cruzar la frontera en busca de mercaderías de contrabando, sino que estas llegan hasta ellos a pedido delivery. Jabón en polvo, suavizantes, cremas dentales y para el cuerpo, jabón de tocador, aceites comestibles y todo tipo de golosinas se venden sin más por las calles. La avenida Humaitá de Luque ya podría cambiar de nombre, el Paseo del Contrabando, por la gran cantidad de vendedores informales que ofertan estos productos al margen de la ley. Mira, ahí tiene que ir a sacar. Hay mucha gente que se cae ya ahí. Mucha gente que se cae ya ahí. La aduana, ellos lo que ellos hacen. No se va a sacar ya esa moto. Nosotros. Doble sentido, no puede pasar ambulancia. Se cae criatura, se rompe. Anciana. ¿Y por qué persigue a los trabajadores? Ahí tiene que sacar y mostrar un poco cómo está. No, vos no vas a estacionar tu auto ahí. ¿Y por qué persiguen los trabajadores? Andaba un poco. Ahora se quitó todo el aeropuerto, los limpia coches, todos los pobres. Este presidente, ¿qué es lo que quiere hacer? Después los vendedores ambulantes, ahora nosotros. Por momentos cayeron en contradicciones y hasta contaron por dónde pasan las mercancías de contrabando. Y la prensa nos viene y nos ataca, no, no porque pasa contrabando, no porque ustedes vienen ahí, están en la vía pública, pero no porque... Y los que están mal estacionados nunca se ven. No, los que allá están allá en la moto nunca se van. ¿Por qué? Porque ellos son empresarios. Y pagan y todos nosotros que pagamos. Vamos a ver cuántas camionadas se acá, van acá, eso no se ve. ¿En qué horario bajan? Sí, ellos bajan a las 2 de la mañana, acá ya hay movimiento. Y allá lo que se pasa en Vitaler y por Águara está pasando mercadería, no es lo acá.
Nosotros no compramos acá la mercadería, compramos de acá, nosotros no nos vamos a traer. Lo que viene acá nomás compramos nosotros. O sea, que acá les bajan ya los camiones. Sus casillas molestan a los vecinos, quienes ven ocupadas sus veredas. Al reclamar a los puesteros, solo reciben agresiones, dicen. Son más de 6 años desde que vino este comercial acá al lado. Nosotros sufrimos toda la cuadra, toda la manzana, y nuestra vereda es la más codiciada. Sufrimos demasiado. ¿Por qué se instalan los vendedores ambulantes? Todos los vendedores ambulantes, cuando nos maltratan, porque son súper violentas. Una de ellas le pegó por la panza no hace mucho a una chica también, porque vino a colocarse acá. Recorrimos las afueras del mercado de Abasto. Una vez más constatamos la venta de artículos provenientes de Argentina en gran cantidad. En las inmediaciones del aeropuerto, Silvio Petirossi, misma situación. La venta ya no es secreto, pero las vendedoras hoy en día no se arriesgan a perder sus productos en el paso. Un sistema se ha creado, contrabando delivery. Camiones y camionetas hacen por ellas el trabajo. Me mantengo yo y mi familia. ¿Hace cuánto tiempo que te decidiste? Hace 1 año y medio por ahí. ¿Cómo fue para tener tu capital para eso? Y de a poco empecé a traer. Con una sombrillita empecé. Y ahora estoy vendiendo así. ¿Vos misma te vas a traer de Clorina? Sí, yo misma una vez me traen. Sí. ¿Vos pagás a alguien para poder pasar las mercaderías que están prohibidas? Por ejemplo, vemos aceite Vicentino. Sí, yo no pago nada. No. Hoy el director de aduanas reconoció que no pueden con todo el contrabando que ingresa. Y pese a contar con el presupuesto, según confirmó el ministro de Hacienda, para las unidades de contención de contrabando, con rubro por exposición al peligro y hasta horas extras para guardias, con lo que podrían hacer recorridos nocturnos por puertos clandestinos, dice que no pueden hacerlo. Patrullaje nocturno, porque esta gente normalmente opera de noche y de madrugada. Y toda la noche, toda la madrugada, la prefectura está surcando los ríos del país, haciendo sus patrullajes a fin de garantizar que no haya nadie irregular. Pero eso obviamente no garantiza un 100% de efectividad. No hay control que garantice un 100% de efectividad. Sabemos que el Estado, la limitación natural que tiene es la limitación de recursos, valga la redundancia. Los datos contados por estas vendedoras son reveladores. Las cargas de mercancía de contrabando ingresan por sitios con control aduanero y también por agua. Artículos cuyo ingreso al país está vedado porque atentan contra la industria nacional. Y los cooperativistas volvieron a cerrar algunas calles de la ciudad. Siguen con su ola de protestas y movilizaciones contra la reciente ley que establece el gravamen a los actos cooperativos y también el nuevo régimen en cuanto a la elección de sus autoridades. Anuncian también una próxima acción judicial. Danza, representaciones jocosas, además de la marcha con la bandera paraguaya. De esta forma, cooperativistas manifestaron su rechazo a la promulgación de la ley que impone el IVA a las operaciones de estas entidades, así como la llamada lista sábana en los procesos eleccionarios. El pueblo cada vez está más desprotegido. Las multinacionales están pasando encima de nosotros. Imagínense, quieren grabar el acto cooperativo, nos quieren imponer una lista sábana tan resistida. Y bueno, pasan sobre la Constitución, pasan sobre todo con el hecho de juntar 60 millones de dólares. Indicaron que la adopción de la lista sábana, sistema DON, es decir, la distribución proporcional de cargos según los votos, viola el principio de autonomía de las cooperativas, garantizada en la Carta Magna, por lo que se plantearía una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es la lista sábana? Famosa lista sábana, más conocida y conocida. Para la elección de las autoridades. Claro, es que quieren liquidar a toda organización, de tal modo que las multinacionales vengan y se implanten y disfruten a su gusto. Se estima que alrededor de 1.500.000 personas inscriptas en el movimiento cooperativo se verán afectadas con esta ley.
¿Qué tal? ¿Cómo están? El placer de compartir con ustedes. Vamos a las denuncias ciudadanas. Comenzamos con esta situación. Qué molestoso cuando uno va caminando por la vereda, como debe ser. Y se encuentra con esto, un taller que ocupa la vereda, un taller de chapería y pintura. ¿Dónde queda esto? Rápidamente nos han enviado la denuncia. Barrio Vista Alegre, Teniente Alcorta y Próceres de Mayo, es la esquina donde se encuentra este taller de chapería y pintura que genera molestias, no solamente para los vecinos, sino también para los peatones. Por ejemplo, ¿dónde debe caminar un transeúnte si va precisamente por la vereda hasta este punto? Llega aquí y ahí debe salir al asfalto, única y exclusivamente. La situación se da también por lo que significa el humo de los vehículos, que contamina demasiado el lugar, se pintan los vehículos en la vereda, hay viviendas alrededor que hay que tener en cuenta. Sin embargo, las autoridades no responden, lo que significa que los vecinos se han juntado, han analizado, se reunieron, emitieron, sacaron una nota, hicieron llegar a la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, hasta el momento no hubo respuestas. Esta situación ya es bastante problemática. Pero cambiamos de tema, hablamos de otra realidad que motiva a la gente a tomar cartas en el asunto. Fíjense, esta mujer. Estamos hablando de la ruta Mariscal Estigarribia, una ruta muy transitada. 5 de la mañana, esta mujer iba de contramano hasta que los integrantes de la patrulla caminera tuvieron que tomar cartas en el asunto. Ahí vemos cómo integrantes de la patrulla caminera tuvieron que detener el vehículo. Después dialogaron con la mujer. Aparentemente estaba en estado de ebriedad esta mujer. 5 de la mañana, esto se produjo en el kilómetro 8 específicamente. Detuvieron el vehículo, la mujer estaba sola. Tuvieron que trasladarla hasta el cuartel de la patrulla caminera para someterla a la prueba de alcotest. Esta es la situación que se daba en el kilómetro 8, con el peligro que conlleva, porque a esa hora de la mañana mucha gente ya se moviliza precisamente para desarrollar sus actividades, por ejemplo, ir al trabajo, otros ya se movilizan para ir al colegio, a la escuela, entre otras actividades. Vamos a otras imágenes, imágenes contundentes de lo que ocurrió en este colectivo. Levantamos el volumen y escuchamos. ¡Pásame, pásame, digo, carajo! Repasamos la imagen y comentamos qué sucedió dentro de esta unidad del transporte público, específicamente línea 37C. La mujer pidió bajar del colectivo, el chofer no le hizo caso, vino de atrás, ahí cerca de la puerta trasera, se fue hasta la puerta delantera, ahí le increpó duramente al chofer, hasta que el chofer también reaccionó y la situación se dio de tal manera. Escuchamos nuevamente. ¿Por qué sucedió esto? De acuerdo a los datos que nos han proporcionado a través del 097-230-3000, el timbre del colectivo no andaba. Se puso nerviosa la mujer, le estaba gritando, el hombre le pedía que toque el timbre hasta que se fue hasta ese lugar. Ahí está la amenaza para agredir al chofer, situación incómoda para ambos. Pero en el caso que el timbre no funcione, hay que buscar la manera de reparar este inconveniente. Y por el otro lado, reaccionar de esta manera también es bastante, al menos puede conllevar otras situaciones más complicadas. Cambiamos de tema, vamos hasta el arroyo Tebicuarú. La situación que se presenta en Casapá es preocupante. Este puente que nos han enviado a través de un video está a punto de caerse, se sostiene, ahí vemos, se sostiene apenas actualmente por un alambre y algunos pilares que ya amenazan con caerse. Esta es la situación que se da en el arroyo Tebicuarú. Los vecinos, los pobladores de la zona están preocupados. Por el momento, vehículos pesados ya no pasan por ahí. Actualmente solo pasan vehículos livianos y motocicletas, peatones también. Pero la realidad de los vehículos pesados, al menos buscan la manera los pobladores de hacer desviar a los conductores de vehículos pesados, porque esto amenaza con caerse, lo que puede implicar también un grave peligro para los conductores, los que transitan con vehículos pesados. Cambiamos de tema, vamos a otra denuncia que nos han presentado, el humo tóxico, vehículos que transitan en estas condiciones.
Esta ruta específicamente es la ruta que une las ciudades de Luque con Limpio. El humo contaminaba toda la zona, esto sucedió ayer al mediodía. La intensa humareda afectó a alumnos que salían de un colegio de la zona. Al menos es la denuncia que nos hicieron llegar a través del 0972-303000. Hay que insistir con los controles de los vehículos que están. Fíjense, un humo negro pero impresionante. Hay que insistir las municipalidades en contar con estos aparatos para controlar el nivel de contaminación que tienen estos vehículos, porque ustedes sabrán que durante toda esta semana hemos insistido con esta cuestión de los humos tóxicos emitidos por los vehículos. No se olviden, sigan enviándonos sus videos, sus fotos y sus testimonios a través del WhatsApp 0972-303000. Seguimos informando. Muy bien, Diego, gracias. Hasta otro momento. Y dos jóvenes fueron detenidos en zona de Tacuatí por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ambos pedían unos 80 millones de guaraníes a un colono de Manitoba para no secuestrar. Caen dos supuestos extorsionadores que se hicieron pasar por miembros del EPP. El operativo se realizó en Tacuatí, planta 2, departamento de San Pedro, tras la denuncia presentada por el colono menonita Abraham Giesbrecht de Manitoba, quien recibió una llamada en la cual le manifestaban que si no pagaba la suma de 80 millones de guaraníes sería secuestrado por miembros de la banda que mantiene cautivo a Abraham Fer y Adelio Morínigo. Es así que el colono presentó la denuncia y fue rastreado el número de celular de donde se realizó la comunicación. El operativo encabezado por el fiscal Benjamín Maricevit de Santa Rosa se realizó a partir de las 17 horas de este miércoles en el barrio Fátima, planta 2. Así se pudo dar con el supuesto autor, Danilo Velázquez Caballero, de 19 años, en cuyo poder se encontró un aparato celular del cual supuestamente se realizó la llamada. Velázquez Caballero presumiblemente tenía un cómplice, por lo cual fue montado otro operativo y finalmente fue detenido entrada la tarde Diego Abraham Mongelos Caballero, mayor de edad, quien sería familiar de Danilo. Los detenidos habrían tenido acceso al número de celular del colono gracias a familiares que trabajaban con el productor, quienes desconocían el plan urdido por el joven, quien aparentemente no tendría conexión con el grupo criminal. Solo habría intentado sacar provecho de la situación y el temor de los pobladores de un nuevo ataque de esta banda armada. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Santa Rosa de la Guaral a disposición del Ministerio Público. Y con este calor de 37 grados hay reporte de cortes de energía eléctrica en varias zonas de Gran Asunción. Emil Cebáez justamente está en uno de esos sitios. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Y estamos en el refugio de la Secretaría de Emergencia Nacional, donde hay cerca de 700 familias. Aquí, en este lugar, no tienen energía eléctrica desde anoche. Imagínense con este calor tremendo tener que lidiar con esta situación bastante complicada, sin luz, sin agua. También están con problemas de alimañas, mosquitos, herere. Ayer, imagina, doña. Cómo las cosas se están fundiendo prácticamente, no hay acá, hay congeladores, hay también heladeras, cocina, televisores. Sí. Acá se vende gaseosa, empanada. ¿De todo? ¿Es un almacencito? Sí, acá de todo se hace. Y ahora, como ven, se está descongelando la heladera, no se descompone toda la leche, la carne, de todo se está descomponiendo. ¿De tu vecina? Sí, así no da gusto. Anoche me dijiste que te pasaste la noche sin dormir. Sin dormir, porque no tenemos luz, sin nada. Y nosotros tenemos muchas criaturas, chicos, el mosquito. ¿La criatura la tiene también? No. Y hay muchos drogadictos, de todo. ¿En cuántas ocasiones te intentaron ingresar? Tres veces ya. Vamos a salir un ratito otra vez para mostrar la situación también de aquí de los otros vecinos. Hay mucha inseguridad según nos confirman aquí. Las señoras no pueden dormir, aparte de que no hay luz, no hay energía eléctrica. También los delincuentes aprovechan la situación para poder ingresar en las casas y robar. Sí, así mismo es.
Ahí bajo el tinglado te quedamos más a la noche. Lleno, lleno están, lleno. Y las bolsitas de crack. ¿Hay seguridad en este lugar? No. Los policías suelen venir a mirar, hasta eso más, le echan todo, se van y después ellos vienen todito otra vez. Y en el costado del baño, así que desastre. Aparte tenés también una cloaca en tu casa adentro que también te prohíbe, vamos a decirle, comer en el... Sí, y filtra todo algunas veces. Y ahora no podemos comer, no podemos estar en la pieza del tema de la luz y más ese que mal olor. Al olor está en la pieza. Emi. Muchísimo. Sí, sí. Le escucho, compañeros. Emi, un ratito. Sí. Mantenemos el contacto ahí contigo. Estamos en comunicación justamente con el ingeniero Aniano Esquivel de la ANDE para que nos brinde un informe oficial sobre la situación que se está planteando respecto a cortes de energía. Ingeniero, buena siesta. ¿Cómo está? Ingeniero Esquivel, ¿se cortó? Bueno, vamos a volver con él enseguidita, con el ingeniero Esquivel de la ANDE, pero me dicen también algunos barrios de San Lorenzo también están sin también, Roberto. De manera... Volvemos con Eli. Gracias, compañeros. Y bueno, una señora también lo que nos quiere contar una situación con... ¿Y ya tuvo ahí, página, doña? Sí, ya tuvo, estar ahí. ¿Va a echar pesas por carrera? Ah, a coter ahí, está el año tío ahí. Ah, la mitad cuadrando y castuí o qué. No hay con la ANDE, doña. Y llamamos, pero no se hace con nada. No sé yo quién es el que coordina acá. Eso es lo que tiene que hacer algo, porque las criaturas impresionantes anoche no podía dormir. Y los chepiritos, ¿cómo estaban acá? O sea, que corrieron por acá, intentaron entrar a la pieza ajena, no se hizo nada. La verdad que yo mañana me quiero mudar ya en mi casa. Lamentablemente me voy a mudar porque inseguridad no hay acá. Inseguridad perfecta. Aparte, ustedes están hace un tiempo ya acá. Hace cuatro meses. Claro que no, si el agua recién bajó. Y acá inseguridad, no te podés ir en la pileta porque allí no está Chespirito. Acá no podés dormir tampoco, ahora que no hay luz no podemos dormir. Y cuando hay, sí que acá los Chespiritos están llenos. ¿Este tinglado duerme mucha gente también? No, 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 los Chespiritos, los que están ahí adentro. No duerme gente, pero hay Chespiritos. Totalmente acá. Oscura estaban anoche. Oscura, súper oscura. ¿Y si se repite lo mismo esta noche, corre el riesgo? Claro que sí, impresionante. Tenemos miedo ya, si por ahí hoy no tenemos luz, tienen que hacer algo. Yo le pido a, no sé, a quien cuida acá o al presidente, o no sé a quién le voy a pedir. De la C, vamos a ver si él puede respondernos la pregunta. Ya consultaron, ya hablaron con la gente de la ANDE. ¿Podemos mirar un poquito? Sí, de hecho, sí, desde el día de ayer estamos en comunicación con técnicos de la ANDE. Hicimos la denuncia con respecto al corte de energía en la zona y nos comunican que están con trabajo de mantenimiento y que se está reponiendo la corriente en cualquier momento. Muchos niños es lo que preocupa, porque están ellos están a intemperie, en este lugar está bastante complicada la situación, ya que hay muchos drogadictos que se centran aquí para poder consumir pujarepe, ayepa principalmente, doña. Sí, pujarela, es peligroso. Y tú, vente, más a las 4:30... Se me enojó ahora, hombre, apoja, oye, pija, oye, joyas en un tema, pero puto, la chepirito, cuela. Hay peligroso y te de ahí. Esperamos que esta situación pueda revertirse, compañeros, la gente de la Andes y está escuchando la información. Son muchísimas las familias que están a oscuras, sin energía eléctrica, la ladera, se descomponen los productos, aparte que hay mucha pobreza y muchas necesidades en este lugar. Con ustedes. Bueno, Emi, gracias. Hasta otro momento intentamos comunicarnos con autoridades de la ANDE. Están de reunión precisamente en Bruvillaroga. En algún otro momento estaremos ampliando y veremos qué justifican por esta situación dada. Un gran susto se llevaron los seguidores del querido Guillermo, vocalista del grupo La Mosca. Él infartó en pleno show en el escenario. Sin embargo, ahora está fuera de todo peligro. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad. El líder de La Mosca, Guillermo Novelis, de 55 años, se descompensó mientras realizaba su show en la localidad de Roque Sanz Peña, Chaco. El cantante comenzó a sentirse mal. Se bajó del escenario y avisó a su manager, Santiago Ruiz, sobre su malestar. Fue entonces cuando llamaron a una ambulancia. Casi amante, casi amiga, casi todo, casi loca. Espera mi regreso como pocas, cada lunes al amanecer. A
Apenas lo asistieron los médicos, fue trasladado de urgencia a Resistencia, donde lo medicaron y estabilizaron. Besos de una noche con excesos, emborrachándonos de besos. Nunca me dijiste que sí. Novelis, que permanece internado en la unidad coronaria del Sanatorio Güemes de la capital provincial, está estable, según informó la banda a través de su cuenta de Facebook. Y se supo que deberán realizarle un cateterismo, por lo que muy pronto será trasladado a Buenos Aires. Si me mira, yo me muero, y si no me muero igual. Hace tanto que la espero, que me muero de esperar. No me digan que estoy loco, no me quieran convencer. Todo me parece poco si pienso en esa mujer, que me rompe el corazón, que no me deja comer. Y en honor a los televidentes, Roberto, Diego, siempre es importante realizar estas precisiones y aclaraciones sobre lo que está pasando respecto a las señales de los canales abiertos justamente en determinadas empresas que emiten a través de satélite. Es así, está Diego para explicarnos mejor. Hola, Diego, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Silvio? Saludos a la teleaudiencia. Es así, las empresas operadoras de TV satelital siguen ofreciendo en su grilla, específicamente aquí tenemos Claro TV, observamos cómo ellos siguen ofreciendo en su grilla los canales de aire, SNT, Canal 9, Telefuturo y Canal 13. Sin embargo, ellos no están ofreciendo este servicio. Vale decir que hoy llegamos hasta la empresa a través de una persona que se fue a consultar y los dos planes, el servicio básico como también el servicio HD Full, ofrecen los tres canales de aire. Sin embargo, en realidad no están prestando este servicio. ¿Cuál es el problema? Aparentemente, de acuerdo a todos los datos que se tienen, ellos lo que dicen, al menos cuando se fue a consultar a esta persona, ¿por qué no están ofreciendo estos canales de aire? Supuestamente van a solucionar el problema esta semana. Sin embargo, siguen cobrando el mismo monto, 59.000 guaraníes, que es el monto por el plan básico, y 79.000 guaraníes por Full HD. Lo que significa que ellos están cobrando por los servicios de canales de aire, que en realidad son exclusivamente gratuitos, sin embargo, no llega así para los usuarios de estas empresas de TV satelital. La cuestión que hay que tener en cuenta es lo siguiente: la gente ya se ha dado cuenta, se ha generado toda una serie de críticas. Ahí tenemos imágenes también de lo que han hecho a través de las redes sociales, una fuerte crítica, un fuerte reclamo por parte de los usuarios con estas empresas operadoras que son Claro TV y Personal TV, cuando en realidad no están proporcionando este servicio. O sea, existe un incumplimiento de contrato. Sí, señor. O sea, que hay que decir que estas cables operadoras cobran por la señal ofrecida, ¿no? Sin embargo, aparentemente ellos no quieren pagar a los canales emisores. ¿Es así? Ahí está el principal inconveniente. A pesar de que se abrieron las puertas también para una negociación, para un diálogo, pero ellos persisten en una actitud bastante cuestionable también en ese sentido. Pretendían dejar de contramano a los canales de aire, sin embargo, todo, así como están las cosas, especialmente por las reacciones en las redes sociales, se da a la inversa, Diego. Es así, Roberto, y la ley del derecho de autor da esa responsabilidad, transfiere esa responsabilidad y al mismo tiempo autoriza a las empresas, las que tienen señales de TV de aire, para que ellos puedan cobrar por su señal, por los derechos de autor. Y también vale decir que la Conatel dio a conocer un dictamen en la que precisamente sostiene el derecho del autor. Y por otra parte, hay que tener en cuenta el siguiente elemento. Las eliminatorias del Mundial 2018 solamente se van a ver por televisoras de aire, Canal 9 y Telefuturo. Por lo tanto, estas empresas no van a tener la señal de Telefuturo y Canal 9. La gente debe saber esto. Es decir, las personas que tienen un televisor normal le ponen una antena común o convencional y de esa manera podrán captar la señal del Sistema Nacional de Televisión para de esa manera poder observar los partidos de las eliminatorias de cara al Mundial 2018, compañeros. Que ya bueno, está cerquita. Vamos a Paraguay por los canales de aire. Hasta luego.
Devastador panorama. Aumenta a 8 el número de muertos por el fuerte terremoto que sacudió el centro de Chile y que dejó además decenas de miles de evacuados. Las zonas costeras fueron las más afectadas. La onda expansiva llegó a nuestro país en solo 3 minutos, generando susto y evacuación de algunos edificios. En nombre del EPP, dos jóvenes de 19 y 21 años respectivamente fueron detenidos por extorsionar a un colono menonita de Tacuatí, a quien exigieron 80 millones de guaraníes, haciéndose pasar por miembros del EPP. La víctima de la extorsión realizó la denuncia, que permitió llegar hasta los responsables. Reclamos justos. Más de 6.000 estudiantes del nivel medio de instituciones públicas y privadas se preparan para la gran marcha de este viernes. Se concentrarán en 3 plazas de Asunción y unos 1.000 efectivos de la policía estarán desplegados para la cobertura de seguridad. Insólita disposición. El Gabinete Civil de la Presidencia de la República, mediante una circular, establece que en todas las entidades públicas, incluyendo las sedes policiales, deben sintonizar el canal estatal Paraguay TV. La insólita medida carece de fundamentación. Nacional eliminado. La Academia perdió anoche ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, mostrando una pálida imagen, y quedó eliminada de la Copa Sudamericana. Los ecuatorianos fueron ampliamente superiores y merecidamente están en octavos de final. Y tal y como ya anticipó Silvio en uno de nuestros títulos, mañana se va a desarrollar la histórica marcha convocada por estudiantes secundarios, universitarios, junto a docentes. Exigen una mejor calidad de nuestra educación paraguaya junto a otras reivindicaciones. Como previa a la gran marcha estudiantil prevista para este viernes, durante toda la semana los jóvenes realizaron sentatas, tanto en instituciones públicas como privadas. Luego de varios años, los estudiantes volverán a las calles para reclamar sus derechos y exigir una educación de calidad. Inicialmente se habla de que podrían concurrir a esta marcha unos 6.000 jóvenes, pero el número podría duplicar, ya que esta misma medida se llevará en diferentes instituciones del interior del país. Tenemos un proyecto de más de 50 hojas para presentar con las fundamentaciones de todo lo que estamos pidiendo. ¿Ya pidió una audiencia para hablar con la ministra o todavía? Vamos a pedir la audiencia en la Plaza de Armas. O sea, ¿no hay posibilidad de convocar esta marcha? No, hay posibilidad. Entre los reclamos se encuentran mayor inversión. Exigen que se invierta el 7% del Producto Interno Bruto en educación, mejora del sistema administrativo actual del MEC, alimentación en colegios públicos, esto incluye almuerzo y merienda de calidad para los colegios nacionales, boleto estudiantil, exigen al sector privado el cumplimiento de la ley del boleto estudiantil, mejora de infraestructura en los colegios, capacitación docente, distribución de kits escolares. Exigen que la distribución se realice a tiempo y para todos en el sector público. Los puntos de concentración. En primer lugar se encuentra la Plaza Italia. Allí los estudiantes secundarios se concentrarán a partir de las 8 de la mañana y marcharán a las 9:30 rumbo al MEC, donde entregarán sus reclamos y harán una sentada simbólica. Posteriormente partirán con destino a la Plaza de Armas. El punto 2 es la Plaza Uruguaya. En este lugar de Asunción se concentrarán los docentes en el mismo horario y también se dirigirán a la plaza ubicada frente al Congreso Nacional. El punto 3 es la Plaza de la Democracia. En este lugar se concentrarán los universitarios, quienes también irán frente al Congreso. Nos adherimos absolutamente al pliego de exigencia de los compañeros secundarios, los cuales son exigencias genéricas de un sistema educativo el cual significamos en crisis, al igual que ellos lo habían significado. Significamos que el sistema educativo ha llevado al colapso en sus distintos niveles y esta expresión no está ausente en el sistema de educación superior. Desde el Ejecutivo se solicitó a los encargados de seguridad garantizar el derecho de manifestarse de todos los estudiantes. Hasta la zona del Mercado 4 junto a Alexis Cascopane hay problemas con los accesos. Alexis, adelante. Muchísimas gracias, señores. Sí, efectivamente, estamos en pleno Mercado 4, un lugar de excesiva concentración de gente, muchos compradores, muchos vendedores, muchos distribuidores de mercaderías, muchos curiosos. En síntesis, tierra fértil, caldo de cultivo para problemas menores, es cierto,
pero últimamente las cosas han subido de tono. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la piedra del escándalo? Lo que tenemos detrás, la demolición de ese edificio que ya ha causado, perdón, mil y un problemas, especialmente a los usuarios, a los comerciantes del lugar. Y creemos nosotros que alguna vez tenía que mejorar las cosas en el mercado, alguna vez se tenía que modernizar, porque tenemos un mercado en pleno siglo XXI, un mercado del siglo XIV. Pero naturalmente esto crea muchas incomodidades y muchos problemas, y ahora lo vamos a escuchar en los últimos inconvenientes que están teniendo. Adelante. Sí, buenas tardes, mi nombre es Javier Torres, representante de un sector del Mercado 4. Nosotros no estamos en contra del proyecto del mejoramiento del Mercado 4. ¿Cuál es el problema? El problema es la irresponsabilidad de la municipalidad, la irresponsabilidad, la falta de comunicación. Ahora cerraron todos los portones de la entrada principal que va a la... Hablemos que este es un pasillo que da a la avenida Silvio Petirossi y que parte del centro de demolición del edificio, del corazón, ¿verdad? Ahora cerraron este pasillo para los comerciantes que están a los costados, eso es la verdad. Sí, cerraron los portones que están al costado, ahora abrieron el portón principal, ¿verdad? Nosotros lo que denunciamos acá es la falta de responsabilidad de parte de ellos. ¿Qué va a pasar el día que ocurra acá una tragedia? ¿Cómo van a salir la gente, los vendedores, los compradores? Estos portones cerrados son las únicas salidas que tienen los comerciantes que se encuentran para adentro. Sí, así mismo. La conexión, o sea, que acá se corta la conexión y sectorizan, ¿verdad? O sea, se queda un sector hacia allá y otro sector hacia acá, ¿verdad? Y el comercio así totalmente... Una de las principales perjudicadas, ¿no? Soy yo también con el señor, porque nos corta totalmente. Viene la gente del otro lado, viene, se pierde y vuelven a salir. Entonces nos perjudica directamente. Además el calor que hace... Es impresionante el calor con la chapa. No hay... Bueno, buenas tardes para todos. Acá el sitio que estamos utilizando, vos estabas hablando que necesitamos un mercado moderno, cambiado, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo. Hay sectores que se tienen que mejorar y hay sectores, por sector hay que hablar acá, porque ese es el problema más grave que acá. Este sector en donde estamos acá mirando este espacio fue cedido por los propios compañeros trabajadores. Por eso está esta apertura. Se firmó un acuerdo de toda la lucha que hemos hecho, porque hemos hablado bastante con el intendente anterior. Ahora vino un circular tratando de prohibir, cerrando estos pasillos que tuvimos una... Prohibiendo la circulación por este... Totalmente, ni nadie, ni no podemos pasar de un extremo a otro. Como dijo el compañero, es un peligro, una trampa mortal, porque acá no podés dividir este con este, un incendio por ahí. Yo tengo que ayudarle al compañero, tengo que darme la vuelta completa acá para ayudarle al compañero. O sea que es varios inconvenientes que encontramos medio injusto por esta señora, porque lo ideal era tratar un poco de hablar otra vez con nosotros y hablar sobre este circular, buscar un acuerdo. ¿Por qué? Porque ella ya firmó, acá está la firma de la doctora León, que es la directora, que el escombro debe ser retirado, ¿verdad? De 20 a 3 de la mañana. Este es el acuerdo, un acta de acuerdo. Se cerró precisamente para hacer el alijo de todos los escombros. No, no sé, acá no está llevando nadie nada, ahí está un camión parado. Ahora bien, si me dice que se retire ese escombro y luego habilitamos, no hay ningún problema. Es cuestión de hablar lo que acá está pasando, querido amigo. No nos tratan de nada, eso es lo triste. Y eso es lo que más duda nos da, compañero. Estamos luchando para que el mercado sea cada vez mejor. De eso no hay discusión. Pero todos juntos nos vamos a hacer, no con la hipocresía que está utilizando esta señora. Discúlpeme, compañero, pero pecha la loico. Pobre compañera coape, o sufría metata coape, para ese copechar ella, pues tan compañera trabajadora. Ella es una persona trabajadora también, por supuesto. Tiene varios lugares de donde conseguir sueldo. Y nosotros no. ¿Vos imaginás lo que esto está haciendo acá? No hay circulación de un extremo a otro. Nuestro cliente que va a comprar chura, paraliza, liquida el mercado. En síntesis, lo que queremos acá solamente es que se habilite las puertas que se abren. Eso es lo que pedimos. Otras cosas ya estamos acostumbrados. Que se busque ese acuerdo y se habilite dándole la tranquilidad a la gente. Yo creo que el intendente interino Pico, que también conoce la situación del mercado, acá todo el mundo sabe la situación del mercado, pero nadie viene a dar solución. Eso es lo triste, compañero. Sí, otra cosa es lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Como hoy vamos a presentar una nota a la doctora Teresa León emplazándole 24 horas para que se abran los portones, de manera que circulen nuestros clientes y nosotros mismos los trabajadores.
y que haya más comunicación entre los compañeros. Que hay, nosotros no sabemos, hace 7 meses que empezaron la demolición y supuestamente en diciembre van a inaugurar las obras del Mercado 4, dice. Y eso está archivado en la prensa, en los documentos. Ellos se comprometieron que para diciembre ya omimpipatamos al Mercado 4. Y es mentira, con este ritmo de trabajo no van a terminar el trabajo del Mercado 4. Yo quiero contarte un poquitito la seguridad del Mercado 4. Lo triste es esta empresa que no sé si está funcionando todavía. Después de eso nos viene un poco un golpe seco. Imagínate, a la compañera se le cayó un pedazo grande, se hizo público eso. Inclusive lo hemos denunciado a la fiscalía, por lo menos buscando un derecho que nos autoriza como trabajador. Porque la Constitución Nacional te habilita como trabajador todo ciudadano que está realizando tareas lícitamente. Y bueno, estamos en eso, ya, amigos, qué respeto que merecemos nosotros. Alexis. Señor, lo escucho. ¿A esta hora se ve a gente trabajando ahí en las alturas o no? ¿Hay movimiento de No. Desde luego, lo dijo el señor, que hay una interrupción del trabajo de demolición para proceder al alijo, según dicen, al alijo de todos los escombros amontonados bajo el edificio en demolición. Pero ahora está procediendo a sacar todo. ¿Un solo camión se ve allí, Alexis? Sí. Esa es la idea, o ese es el comunicado al que accedieron los vendedores, de que se va a interrumpir hasta que se saquen todos los escombros. Pero al final, parece que el problema principal en todo esto es una muestra un poco del déficit cultural que tenemos. La comunicación, no hay comunicación, parece que no queremos comunicarnos. No hay comunicación, papá. Nada, no hay comunicación. Otras cosas más que ellos cierran todos los portones, acá no hay más ventas, no entra más gente. Nada. Y nosotros estamos prácticamente sin nada. Ni para darle a comer a nuestros hijos no da más. Porque no vendemos más nada, papá. No hay más venta. Vendemos 100 mil guaraníes, eso no es venta. No. Para la inversión que ustedes hacen. Y bueno, vamos a ver cómo termina todo esto seguramente en la próxima hora. Sí, adelante. Ir a hacer higiénicamente el baño, claro, que disponemos ahí. ¿Vos te imaginas lo que es dar la vuelta a 2 cuadras y darte la vuelta para entrar al baño? Hermano querido, esto no se puede hacer así. Estamos de acuerdo con la empresa, porque tampoco dijeron quién es la empresa. Que venga y consulte con nosotros. Estamos abiertos a eso, al diálogo. Eso quiero que quede claro. Que venga la empresa y hablemos un poco cuál es la solución que podemos hacer esto. Correcto. Muchas gracias. Y bien, volvemos con ustedes. Bueno, Alexis, buen trabajo hasta otro momento. Del plano internacional, un terremoto de 8,3 en la escala de Richter se registró en Chile con repercusiones en toda la zona, incluyendo Asunción. Como víctimas mortales de este movimiento telúrico, hasta ahora se registran 8 personas. El terror se adueñó de Chile luego de que un poderoso movimiento telúrico sacudiera la zona centro-norte con un saldo de al menos 8 muertos. El sismo tuvo una magnitud de 8,3 en la escala de Richter y el epicentro se ubicó a unos 177 kilómetros al norte de la ciudad costera de Valparaíso, a una profundidad de 11 kilómetros. Lo inusual del terremoto fue su duración, de no más de 3 minutos. La evacuación de las zonas costeras fueron rápidas para proteger a las personas de las olas del tsunami, que felizmente no fueron de gran tamaño, y también se extendieron a Perú, Hawái, Nueva Zelanda y gran parte de la costa oeste de Estados Unidos. Estas imágenes corresponden cuando el temblor se iniciaba, mientras se desarrollaba en vivo un noticiero chileno. Aquí está ya. Muy fuerte de nuevo. Muy fuerte otra vez, muy fuerte otra vez, 20.19 minutos, se nos mueve todo el estudio acá. Para que ustedes sepan, las cámaras que tenemos son robóticas, están ancladas. Así que están graficando cómo se mueve acá el piso dentro de una construcción que es de hormigón, que es muy firme, así que nos podemos imaginar que se está percibiendo este temblor en buena parte de la zona centro-norte de nuestro país. La primera víctima de la noche fue reportada por Denis Cortés, alcalde de la localidad más cercana al epicentro, quien falleció aplastada por un muro en un restaurante. En 3 minutos 7 segundos llegó débilmente el sismo hasta nuestro país, sintiéndose el temblor especialmente los edificios más elevados, cuyos inquilinos debieron ser rápidamente evacuados tras percibirse el riesgo. En 10 años de servicio es la primera vez que me toca realmente. Fue muy raro. Y nos anunciaron como un temblor. En esta zona temblaron como 3 edificios
que se procedió a verificar los tres y no se encontró ningún tipo de daño en la estructura. Más bien fue lo que las personas que habitaban los edificios fue lo que nos dieron alguna información de que los edificios sintieron que se movió un poco el edificio y eso fue todo lo que pudimos recaudar. Sí, se sintió. ¿Cómo se sintió? Se sintió un temblor y las cosas se movían, todos los vidrios. Y... ¿Se sacudía el edificio? Se sacudía. ¿Cuántos segundos duró ese temblor? Ay, te digo, porque con el susto corrimos todo. El sismólogo Moisés Gadea, responsable de la estación de sismología, explicó cómo estas vibraciones llegaron en tan corto tiempo a nuestro país. Las ondas sísmicas, o sea que desde el lugar de origen hasta que llegó a Asunción, tardó 3 minutos, un tiempo de viaje de 3 minutos para que lleguen aquí en Paraguay. En la zona del epicentro presentan muy alta energía. En la medida que se van propagando, van perdiendo la energía. En este caso, cuando las ondas sísmicas llegaron aquí a Paraguay, ya llegaron totalmente atenuadas. Entonces, ya levemente. Nosotros aquí en Paraguay tuvimos una intensidad de 2.5 en la escala Mercalli. Recordó que en 2010 un sismo de 8,8 grados también en tierras trasandinas se pudo sentir con fuerza en nuestra capital. ¿Cómo están? Vamos a más noticias. El juez Oscar Delgado fijó para el próximo 22 de septiembre para las 9 de la mañana la audiencia preliminar para 5 sirios que fueron imputados por falsificar pasaportes para ingresar al país. Todos fueron víctimas de una organización que les prometió llegar a Alemania. Recorrieron el mundo y cayeron en Paraguay luego de que se detectara que tenían los documentos adulterados. La fiscal Clara Ruiz Díaz solicitó la abreviación de plazo y la aplicación del criterio de oportunidad. Todos están procesados por producción y uso de documentos falsos, ya que los mismos tenían pasaportes israelíes cuando en realidad eran sirios. Y por primera vez, la carne vacuna paraguaya premium formará parte del menú de una importante aerolínea de Qatar que tiene más de 140 destinos. Es la primera vez que Paraguay estará como proveedor de una aerolínea tan importante como esta, desplazando incluso a grandes productores como Argentina. Cuando se dio el llamado a licitación para proveer de productos, chef evaluaron distintos cortes de carne provenientes de varios países y finalmente optaron por la carne paraguaya. En total, 80.000 kilos de carne serán exportados por la compañía aérea en principio por un año. La próxima semana se embarcarán los primeros 100 kilos a Qatar. El programa de formación profesional del SNPP abre el periodo de inscripción para los interesados en participar de los cursos de mecánica automotriz y mecánica industrial que se brindarán gratuitamente desde el próximo 5 de octubre. Dichos cursos están dirigidos a jóvenes de entre 15 y 25 años de edad. El programa dual, reinstalado en este año 2015 por el ente estatal, se caracteriza por un innovador método de aprendizaje que combina la formación que se imparte en los centros educativos como el SNPP con la formación práctica y remunerada que reciben los alumnos en las empresas. Ambos cursos que ofrecerá el citado programa tendrá una duración de 3 años. La clínica de tumores del Instituto Nacional de Cáncer ofrece varios diagnósticos y terapias de forma gratuita para la salud de la mujer. Además de la consulta ginecológica, se podrá acceder a controles como Papá Nicolau, colposcopía, ecografía de mamas y captura híbrida. Estos estudios permiten detectar el cáncer de mamas, de cuello uterino o cervical, entre otros. Para acceder a los servicios, las interesadas podrán llegar hasta las calles Manuel Gondra, 495, casi Andrés Barbero, esto es al costado del Parque Caballero, o llamar al 021-204-992. La ley de acceso a la información finalmente entra en vigencia desde mañana, luego de que fuera aprobada por el Congreso en agosto del 2014 y promulgada por el Ejecutivo casi un año después. Esto posibilita el acceso a salarios de funcionarios, viajes oficiales y contratos. Además, obliga a las instituciones a divulgar la información sobre su personal de forma permanente y no solo tras las demandas de los medios de comunicación.
Únicamente podrán negar la información que sea establecida como secreta por ley y el peticionario podrá apelar esa denegación ante la justicia ordinaria. Entre la información definida como pública, decíamos que están los viajes oficiales realizados por funcionarios, además de auditorías y consultorías. También establece que todas las entidades deberán responder una solicitud de acceso a información en un plazo de 15 días hábiles. Gracias, Rolando. Y tenemos que hablar de este asalto que se produjo a una estación de servicios en la zona de Horqueta, de departamento de Concepción, que dejó como saldo un delincuente abatido. Su cómplice también fue detenido y resultó ser un efectivo policial. Los delincuentes llegaron hasta la estación de servicios, ubicada sobre la ruta General Bernardino Caballero, e intentaron asaltarla. Momento en el que agentes de la Comisaría Tercera de Horqueta, a bordo de una patrullera, se aproximaron al lugar y tras percatarse de lo que estaba sucediendo, se desató un enfrentamiento. Siendo personas de altura, dos personas de sexo masculino, con casco a bordo de una motocicleta, la cual fue abatido uno de los delincuentes, quien fue identificado como Derlis Villalba Vera, paraguayo solteo de 21 años de edad, sin antecedentes, domiciliado en la compañía San Miguel, Cahuí y distrito de Horqueta. Durante el enfrentamiento perdió la vida uno de los supuestos asaltantes y fue detenido un suboficial que se encontraba con los malvivientes. Se presume que tiene gran participación en el hecho, ¿verdad? Se está investigando cruce de llamada, qué estaba haciendo en el lugar. Inclusive este fue incautado de él tres aparatos celulares de diferente marca, la suma de 9.800.000 guaraníes y su pistola reglamentaria era calibre 9 milímetros y propiedad de la Policía Nacional. El fallecido fue identificado como Derlis Villalba Vera, de 21 años. El jefe policial recibió un tiro de refilón y se encuentra internado en el Sanatorio San Antonio. En tanto, el aprehendido es un personal policial que se encontraba de vacaciones y quedó demorado para esclarecer su participación en este frustrado atraco. Agricultores de la zona de Arroyo Dos Esteros mostraron que la Unión hace la fuerza. Referentes de diversas compañías de la localidad por primera vez protagonizaron una feria colectiva de sus productos de chacra. Hasta la bella ciudad de Arroyos y Esteros en el departamento de Cordillera para mostrarles el hermoso trabajo que realizan 30 comités de productores que representan a los sacrificados hombres y mujeres del campo. Cada hogar arroyense tiene una huerta y una chacra familiar con todo tipo de verduras, hortalizas y frutas. La siembra y cosecha de tomates, mamones y piñas son los rubros más rentables de la zona. Luego de mucho trabajo, esfuerzo y perseverancia, los productores decidieron unirse en pos de lograr mayores beneficios para el sector agropecuario, realizando la primera expoferia de sus productos. Coaja es poroto manteca, coape como iba, cumanda de guiraí, acelga, un poco de frutilla, pealaro huevú, ajena la ore huerta y fresco, oroite, no yo cajaro huerú, jina coapela para la venta. Coaja es la miel negra, jina hecho del tacuaní. Claro, recogina la fábrica la de caña de azúcar, estamos en la fábrica. Ereguazú ABI, casero y té, tenemos pato también, pollos caseros, los pollos habíamos recibido pollitos del ministerio y de eso hacemos recría, que están los pollitos ahí abajo. Hoy invité la fruta, hoy manteca, poroto manteca. Piña, sí, piña allá arroyo más. Sí, hoy marrollo, pues sí. Hoy tomate, zanahoria, poroto manteca, huevo casero, casero y té, sí. La Comisión de Productores Arroyenses nuclea más de 100 mujeres emprendedoras. Gracias a las capacitaciones recibidas, estas lograron crear pequeñas empresas como panaderías, confiterías y talleres de costura. Fabricación casera y té. Casera y té, ¿no? Y ya pues casera y té. Sí, orero gabe paite hoy, vea. Lo oreo y lo fabrica, vea. Sí, ore paitero ya por la fruta brillantada, acuera. Sí. ¿Entre familias? Sí,
entre familia. Sí. Panificado, sí, galletón, galleta, coquito, roquita. Hago a ver hueco más afuera, ahora me metero ya puedo afuera. Roga. Ah, elaborado, cambú, hoy queso. Va a me meté, Gina. La oña, Gina, a ver. Huerta, ve guay. ¿Tengo peña mía? Sí, voy yo, pua. Sí, sí, las cuatro, pua, mañana, mi curi. Sí, mañana, baitea, yo vamos a tener la feria, Gina. Los productos exhibidos en esta feria son puramente orgánicos y frescos. Doña Susana es una guapa mujer paraguaya que diariamente trae sus remedios yuyos a la capital. Anhela junto a sus compañeras salir adelante con la ayuda de los gobernantes. Remedio para mate, para tereré, de todo un poco. Para la presión, tenemos de todo. Ajá, vendé ahí a Pecha Feria, ya vea tú. Estos son producción de nosotros, de nuestra chacra. Sí, hoy es de Itereí, hoy la ñamba poseen legalmente, al menos la coque y erecora monande variamos hoy, porque la campaña siempre hoy la de Iguazú, Curé, Huerta, mi ereconamos siempre hoy la producción. Ya ya se chapa, imagina, la agricultura familiar, pero ñeja a yeuta, ya roñeja a roñe, pero un maro ya poco a trabajo, y catujanguancha te un poco de fuente de trabajo, un ajea llega, porque nunca en lo antes tiempo allá la mujer hoy organizado. Estos alegres y cordiales productores se sienten entusiasmados al trabajar en grupo, pues aseguran que los beneficios son más provechosos cuando se emprende en equipo. Y varios accidentes de tránsito se produjeron entre noche y madrugada. En la mayoría de los casos, motociclistas nuevamente se vieron involucrados. El episodio más grave, una joven embarazada perdió a su bebé. Tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, entre ellos una embarazada quien habría perdido su bebé tras el impacto del biciclo contra una camioneta de las Fuerzas Armadas, fueron derivadas al centro de emergencias médicas tras ser despedidos y dar contra un automóvil que pasaba por Artigas, casi Inglaterra, anoche. El suboficial mayor Alberto Torales quedó detenido y dio negativo a la prueba del alcotest, detalle objetado por familiares de las víctimas. Cero, cero y alcotest. Va a ser esa justicia y apotada. ¿Vehículo del Estado? El Estado. Pero en Moscú y el Estado. De Castillo, esa madre. Pero fácilmente. ¿Qué dijo a la víctima, por ahí? No, pero no, pero es detenido. La víctima será UBT. Ah. Será Hugo, y la tiene la víctima. 16 años. Mandio y nada. Ahí la tenía amiga, otro amigo. La 18 años manejaba, pues. La peor parte, una jaula, una cabe, tenía auto ajeno. Pero ahí las testigos, la pebe, no. ¿Dónde anda el caco? No, más así, zona de barrio. No, porque algo excusa de que moía, y para ya aprender a aguantar. Ya aprende ahí. Pero, ya coña será sobre avenida ahí, el barrio donde Castuín, de la. Dos de ellos eran menores de edad, y la motocicleta, según versiones que obtuve en el lugar del hecho, venían a alta velocidad y sin luz. Y una camioneta Ford Ranger que pertenece a las Fuerzas Armadas, a la intendencia del ejército, frenó, pero le golpeó a la motocicleta y eso hizo que impactara y pasara al carril contrario, ¿no? De esa calle de Inglaterra, donde en sentido contrario venía, o sea que en el otro sentido venía un automóvil y el automóvil sufrió lesiones, le impactó por supuesto la motocicleta y los tres jóvenes salieron heridos, ¿no? Uno de ellos es de sexo femenino, ¿no? Fueron auxiliados por bomberos voluntarios de la ambulancia hasta emergencias médicas, ¿no? Al militar que primeramente impactó por la motocicleta se le sometió a la prueba de alcotest. Se le derivó al departamento donde poseen el aparato, ¿no? El resultado voy a tener
Y vamos a informar a la fiscalía, ¿no? En otro suceso, un automóvil al mando de José Vera atropelló un biciclo tipo motocarga en el cual viajaban 4 personas y luego fue a dar contra una motocicleta que pasaba por Defensores del Chaco y Niño Jesús del barrio Santa Rosa de Lambaré. En la motocarga iban 4 personas, ¿verdad? Que salieron lastimosamente despedidas por el impacto. ¿Trajo usted? ¿Consistió? Sí, le estuvimos asistiendo a los 4 individuos, ¿verdad? Con la 5ª compañía de Lambaré y la 9ª compañía Villaliza, con el apoyo de la ambulancia del Servicio de Emergencia Médica. 3 personas tuvieron golpes, ¿verdad? Y lastimosamente un señor bastante ya entrado en edad es el que se llevó la peor parte, ¿verdad? Porque tuvo una fractura de la rodilla. Finalmente se reportó que un automóvil ubicado en el predio de la familia Gómez, Semigón y Pirayú del barrio Cañada de Lambaré ardió totalmente esta madrugada y se presume que el incendio fue provocado, pues tanto el capó como la puerta lateral estaban abiertas, lo que significa que personas innominadas hasta ahora la estaban manipulando. Aparentemente quisieron venir a ver si no tenía la batería o algo que puedan robar de él. Y ya que no encontraron nada, habrán incendiado, porque yo me desperté y he visto que estaba el capó abierto y la puerta del acompañante estaba abierta también. ¿Cuánta gente, familias enteras de nuestra mayoritaria audiencia ha de recordar, pero con nostalgia, la primera emisión de un servicio informativo por Canal 9 TV Cerro Corá? Bueno, vamos a continuación un completo recuento con una Marlene Velázquez que cada vez está más y más elegante en vísperas de los 50 años en la televisión paraguaya. Hola Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes a vos, a Silvia. Bueno, la ocasión también lo amerita, ¿verdad? Y como ya vos decías, Roberto, estamos llegando a los 50 años y sin duda en estos años Canal 9 ha escrito la historia de la televisión paraguaya y sin duda alguna los noticieros han sido lo que marcaron un antes y un después en la República del Paraguay. A continuación les presentamos una rápida recopilación, un rápido recorrido por nuestros servicios informativos desde el recordado Hora 20. Son un clásico de Canal 9, la pionera de la televisión paraguaya. Pues ¿quién no recuerda los informativos a lo largo de estos 50 años de historia de la televisión? Uno de los más recordados es el noticiero Hora 20. Muy buenas noches, señoras y señores. Hora 20, hoy con emisión especial desde las 19:30. El fervor republicano en la localidad de Mariscal Estigarribia alcanzó niveles sobresalientes en la concentración de apoyo a la reelección del general de ejército don Alfredo Stroessner. Durante mucho tiempo, a final de año, se preparaba un informativo especial denominado Revisión, con la participación de todo el equipo periodístico de Canal 9. Revisión 90. Iniciamos el recuento de los hechos más relevantes en el ámbito social con uno de los sectores que ocasionó mayores polémicas. A pesar de la existencia de la Comisión Permanente de Transporte Público de Pasajeros, 1991 ha sido un año de grandes cambios en el mapa político nacional. El Congreso Nacional sancionó más de 100 proyectos. En la década de los 90 surge el informativo 24 horas, primera, segunda y tercera edición. 24 horas, última edición. Muy buenas noches, señoras y señores. Llevamos a los titulares de la emisión de la fecha. Fue aprobado un nuevo proyecto electoral del Partido Colorado. Punto final de nuestra emisión de 24 horas de esta noche. Con estas imágenes, que son las primeras en términos de inyección permanente al satélite Paransat 1, con estos equipos que posibilitan que la magia de la televisión se extienda desde Canadá hasta Alaska y que sea la primera vez que una estación televisiva en la República del Paraguay pueda colocar fuera del periodo de pruebas en términos constantes, permanentes, la imagen de nuestro país. Cerramos nuestra emisión informativa de esta noche desde este lugar físico que nos posibilita ahora extendernos desde Alaska a Tierra del Fuego. Buenas noches, Paraguay. Buenas noches, América. Muy buena suerte para todos. Fue el año más político de la transición. Prepararse para ser opción de gobierno fue el reto de la clase dirigente. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial en feriado
de 24 horas en esta su primera edición. Y también un día como hoy, 20 de mayo de, pero de 1846, el poeta uruguayo Acuña de Figueroa escribe lo que hoy es las letras del himno nacional paraguayo. Entre otras tantas cosas, porque los colorados también, y por qué no, algunos seguidores también de la historia paraguaya recuerdan un aniversario más del natalicio del general Bernardino Caballero también, entre otras cosas. Según el interventor de Antelco, de no ampliarse el presupuesto de la entidad, no podrán ejecutarse varios proyectos enmarcados en el proceso de privatización. Una nueva disposición de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones impone a los beneficiarios que cobran a través de terceros por poder la presentación de varios documentos que deberán ser renovados ahora cada 6 meses. Un clima primaveral, hasta veraniego si se quiere. Silvio Cuevas, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches también a la teleaudiencia. Es así, 24 grados la temperatura actual. Yolanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? A todos muchas gracias por acompañarnos y estamos volviendo de un fin de semana con un montón de noticias, sobre todo desde la zona norte del país. En 1993, hace 22 años y de manera ininterrumpida, Canal 9 lleva a los hogares paraguayos el informativo en nuestro dulce idioma guaraní, denominado Caiujape. Petín Jaburé, primera parte. Noticias nacionales. Aupea Departamento de Prensa, Mbosaco, Iba David, Ibaté. Mil escuelas no están preparadas para dar clases. O falta pánico, Pepe. Oye, capaz cuánto aplicado ni asiento cuera. Aupeica tu para escuela o oye, piropa. Pateina, doy mema parispe. Y que tu ya Paraguay ya es cuevo, Neike, raza guaraní. Neike, Paraguay, raza guaraní. Ya en los años 2000 a uno de los noticieros se le da el nombre de informativo del mediodía. El de la noche queda con el de 24 horas, siendo ambos hasta la actualidad los líderes indiscutibles en cuanto a programación informativa en su franja horaria. Y en nuestro informativo de mediodía ya pasamos a compartir noticias deportivas junto a Salvador Íscar. Cerro Porteño ya tiene rival para la próxima etapa de la Copa Libertadores de América. Salvador, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo a toda la teleaudiencia del SNT Cerro Corales. Con mucho frío, 14 grados la temperatura en la capital y el área metropolitana. Más informaciones nacionales. Detuvieron en nuestro país a un uruguayo con orden de captura internacional. En el ámbito internacional, en Formosa, Argentina, hacen funcionar un radar de alerta temprana para fortalecer la vigencia del espacio aéreo. Tiempo de noticias por Canal 9, arrancamos una nueva semana, se va el octavo mes del año y llega el de la primavera. ¿Qué tal, cómo estás, Jazmín? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y sí, estamos a 31, el mes de la primavera. Sí.